Libertad a Samit, al empresario kirchnerista. Estamos con Rodrigo Alegre, tiene la información. Rodrigo. Marcelo, sí, lo resolvió ayer el Tribunal Penal Económico número 1. Samit estaba detenido en su propia casa, ya cumplió 3 años de condena. Había estado, le habían condenado a 4 años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que había impuestos de la carne, y él todavía la condena no la tiene firme. Entonces, a lo que había hecho los abogados de Samit era, ¿te acordás que el año pasado, mitad de año del 2021, salió a comer y lo habían fotografiado comiendo fuera de la casa, a pesar de que tenía una pulsera electrónica? Bueno, él no tenía permitido esa salida. Lo que hicieron los abogados defensores es plantear que eso en verdad no fue un entorpecimiento o una posibilidad de fuga, sino que había desobedecido una orden del tribunal. Eso lo avaló la Cámara de Casación y ordenó la libertad de Alberto Samit, y terminó ocurriendo ayer, donde fueron, le sacaron la pulsera electrónica, y el día lunes a la mañana se va a presentar en el tribunal a notificarse, y a partir de ahora, digamos, tiene la libertad. O lo que queda, obviamente, es ver si queda firme su condena, que está en una instancia de apelación en corte. Rodrigo, él anoche, a través de redes sociales, se publicó, ahí estamos viendo, ¿no? A mis compañeros y amigos les cuento que a partir de hoy quedé en libertad. Como siempre, cuenten conmigo, viva Perón. Sí, hizo un post ahí después de que se conociera la noticia, y creo que momentos antes de que le quitaran la tobillera electrónica. Claro, y ahora falta definir, digamos, o sea, porque él quedó en libertad, pero la causa sigue, la sentencia está firme, digamos, ¿no? Sí, la sentencia todavía no, falta que dictamine ahí una apelación en corte, a ver si queda firme o no. Él lleva ya tres años casi de detención desde que se inició. Inicialmente, ¿te acordás? Se había fugado a Belice, lo fueron a buscar durante el gobierno, digamos, de la Fuerza de Seguridad del gobierno anterior, en la gestión anterior, lo detuvieron, lo condenaron a cuatro años, le hicieron pagar el viaje, que creo que fueron 282 mil pesos en la sentencia del tribunal, y ahora falta la última instancia para que quede firme la condena. Con la condena firme o 4 años, hay que ver qué cómputo le hacen, porque ya quizás podría estar con la condena firme, con los 2/3 parte de la condena ya cumplida, y podría gozar de la libertad condicional, ¿no? Bien, muy bien, Rodrigo, gracias. Hasta luego, Marcelo. Con toda la información, Rodrigo Alegre.